Vamos a ver si convertimos la ciudad en el circuito de Cheste, en la República Argentina de Gandía. Vamos a verlo porque de nuevo los integrantes del Motoclub Gandía han montado una matinal extraordinaria con motivo del porra de Benidorm. Es una ocasión para volver a recuperar viejas tradiciones como la de tener un circuito en el casco urbano, en este caso dentro de Gandía, así no es, en la playa. Vamos a hablar de motos, de baloncesto y de la primera regional y de la segunda que vuelve este fin de semana, pero efectivamente Motoclub Gandía va a montar este año como principal novedad ante el circuito en la ciudad de Gandía, en la República Argentina, donde va a estar ubicada además la salida de la zona de boxes. Sí, con muchas novedades, se van superando cada año. En las ediciones anteriores ha habido homenajes a grandes corredores, ha habido todo tipo de actividades, pero poco a poco le van poniendo más alicientes para que los muchísimos aficionados al mundo del motor que hay en la comarca se acerquen y disfruten de una matinal extraordinaria con ruidos de neumáticos y con ese olor a aceite quemado que solo nos dejan las motos de competición. Bueno, pues se cumplen ya 5 ediciones de esta exhibición, además habrá exposición de motos clásicas, todo ello enmarcado dentro del porrat de Beniopa, y hoy nos lo explica Sergi Gómez, que es miembro de Motoclub Gandía, con todas las novedades para esta edición. Guany es una novedad porque han cambiado el circuito y estamos en la parte de más céntrica de Gandía, porque pueden decir que la boxes y la meta y Sida será desde la República Argentina. Es la gran novedad y es que realmente es una cosa muy histórica, que diría yo, porque fa uns 40 años una prueba de motos de dicha categoría nos fea dins de la ciudad de Gandía. Bueno, y vamos a cambiar de deporte porque este fin de semana vuelve la liga para todo el mundo, también en la primera y en la segunda regional, y con mucho derbi, Santi. Sí, sobre todo en primera regional hay un partidazo en Xeraco. El Xeraco frente al Portuarios es un partido de muchísimo nivel porque los dos equipos están realizando una fantástica primera vuelta, han realizado una fantástica primera vuelta y son aspirantes al ascenso. Vamos a poder ver ese encuentro en el Municipal de Xeraco a partir de las 4 de la tarde. Estaremos pendientes, estaremos también con nuestras cámaras para ver en directo ese partido entre el conjunto de Vicente Sánchez y de Paco Orquín. También hay partidos interesantes para un Oliva que no está en buen momento, recibe en casa la Altea, o el Gandía que va a visitar el terreno de juego del Polop, igual que el Rafael Cofer, que se desplaza a Callosa. Y también en segunda regional, es una jornada de grandes duelos, sobre todo el que va a enfrentar en el Juan Peiró al Real de Gandía y al Base Gandía, en un partido que dará comienzo a las 12. Ojo, porque es jornada también solidaria, la recaudación irá destinada a la compra de un andador especial para un chico, para un niño, Germán Bañuls, que tiene parálisis cerebral, pero insisto, la atención, el foco puesto también en ese partido Real de Gandía frente al Gandía Base. Hay otros encuentros interesantes, recibe el Villalonga en casa al Daimús, el Villalonga que también está en un buen momento de juego, y por ejemplo el otro derbi de la jornada, el que va a enfrentar en la Fonta al Almoines a partir de las 4 de la tarde. Bueno, y ahora vamos a hablar de baloncesto, porque este que van a ver ahora se llama Sergio Rever, es nuestro escolta natural de Xeraco, pertenece a la cantera del Básquet Gandía, Santi, y este fin de semana, bueno, pues ha estado en Cáceres, en el Campeonato de España de Selecciones en la categoría de cadete con Quique Roig. Eso iba a decirte, con el técnico del primer equipo que ya sabe que tiene en la cantera jugadores de ese nivel. Fue con motivo de ese, efectivamente, Campeonato de España, y nos contaba cómo le había ido. Una experiencia muy buena, ¿no? Siempre se aprende de estos campeonatos, no solo es deporte, sino conoces a mucha gente, a muchos jugadores de otros equipos, y bueno, quedamos octavos, vas ahí a competir. Lo bueno es que nuestros compañeros ya les conozco de otras selecciones, ya con alevines infantiles fuimos, y es diferente, ya no tienes esos nervios del principio, ya vas con más experiencia y a conocer gente y a disfrutar al máximo. Sí,
3 años estuve allí, pero por temas de estudios, de kilómetros y horarios de trenes, tengo que venir a Gandía, que está más cerca. Empecé cuando tenía 5 años con el Seraco, fue 2 años en el Seraco, ya fui subiendo, fui al Gandía 2 años más, del Gandía al Tavernes otros 2 años, del Tavernes al Valencia 3 años y ahora por estudios y eso, en Gandía otra vez. Bueno, y hoy nos vamos a poner un poquito serios y tristes. Una triste noticia, Santi, para el mundo del valencianismo, porque esta misma mañana nos ha dejado Cota, quien fuera guardameta del Valencia en los años 70 con la etapa de Di Stéfano. Sí, en aquel Valencia que consiguió el título de Liga. A veces no nos damos cuenta del potencial, del caudal humano que tenemos en la comarca y de los numerosos jugadores que han estado en grandes categorías. Cota, que fue portero de ese Valencia, que además hoy la noticia ha corrido como un reguero de pólvora en la capital. Ya ha anunciado la Asociación de Veteranos del Valencia que va a estar presente en el sepelio, y además también ha anunciado la presencia de Abelardo, que fue uno de los integrantes de aquel gran equipo. Descanse en paz Cota, que insisto, era uno de los integrantes del mítico Valencia de los 70. Así es, Salvador Llopis Soler, y nuestro gran homenaje desde esta redacción, desde Deportes con R, para acabar el programa de hoy con unas bonitas imágenes que hemos podido recopilar durante el día antes. Y que además se une, Cota, a la desaparición de Manolo Mestre hace ya algunos años, dos grandes del valencianismo y los dos de Oliva. We'll be right back.